Bueno, se conoció Manuel en las últimas horas que provincia abonó la totalidad del pago de becas a los deportistas de la provincia de Neuquén. Imagino que esto los pone muy contentos. Sí, la verdad que muy contentos, pensamos y nos ponemos en el lugar del deportista, de las deportistas y deportistas de nuestra provincia que han recibido esta noticia y bueno, la verdad que un gran trabajo del área, de Fabián, de la gente de administración, porque todo lleva un gran trabajo administrativo, burocrático, la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, y me imagino que ya han tenido una charla, han podido comunicarse con alguno de los deportistas, Fabián, un fondo, un estímulo deportivo económico que viene muy bien para ellos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un aliciente para la familia de los deportistas y para el atleta principalmente. Y fortaleciendo el vínculo que tenemos realmente en un trabajo en equipo, como decía recién Manuel, el sector administrativo que hizo su trabajo con el equipo de Fabián Diorio y Pablo Bessetti a la cabeza, la gestión de la ministra Alejandra Piedecasas con el IJAN, hay que agradecer al Instituto de Juegos de Azar porque se ha hecho un convenio y a través de ellos se ha conseguido el financiamiento del programa, que son aproximadamente 15 millones de pesos y que ha beneficiado a cerca de 47 deportistas. Y eso fortalece mucho, insisto, el programa, el trabajo con las federaciones, con los responsables de las instituciones, federaciones provinciales y algunas nacionales, con la familia de los deportistas, con los entrenadores. Así que hemos hecho un gran trabajo que nos ha llevado 7 meses, pero que bueno, en el día de ayer a la tarde hemos dado la linda noticia de que ha llegado ese único pago, que es abonar todo el año 2023 completo. Y nada, seguir trabajando, pensando ya en el 2024, como siempre lo hacemos. Veremos el año que viene, pero digamos, es un estímulo muy grande para todos, que ya el 25, 26 de julio está abonado en su totalidad el programa. Está muy claro que es una política deportiva porque el año pasado, sobre julio, se pudo pagar la mitad de los fondos y sobre agosto se terminó de cancelar. En este caso estamos hablando que sobre la finalización de julio está cerrado el año para los deportes en cuanto a lo económico, ¿no? Sí, fue uno de los pedidos de Alejandra, de nuestra ministra, que se pueda efectuar en un solo pago, que sea más significativo para el bolsillo de las familias de los deportistas, como explicaba Fabián. Así que dimos un paso más, sentamos un precedente. La verdad que llegar en tiempo y en forma para el acompañamiento de la formación del deportista y de la persona nos pone muy contentos. Inevitablemente tengo que preguntarte por el año que viene, porque ustedes arrancan muy temprano ya con la conformación de los posibles becados, el trabajo con las federaciones. Y en cuanto a esto, ¿cómo ha sido también el trabajo con las federaciones para que este año se pudiera saldar esta deuda con los deportistas? El trabajo con las federaciones ya viene como bastante aceitado porque ya tenemos una especie de cronograma. Vos decías recién el año pasado, para esta época del año, estábamos pagando el primer semestre. Y yo recuerdo agosto, septiembre del año pasado con el subsecretario Diego Landeiro y con Alejandra estábamos ya planificando y proyectando los costos. O sea, que hoy los chicos hayan cobrado el doble de lo del año pasado y por lo menos empatar a este índice inflacionario actual que tenemos, nos ponen muy alertas porque ya estamos pensando en el 2024. Entonces, ya uno por ahí ahora se puede relajar un poquito, pero ya empezás a planificar lo que viene. Veremos qué sucede con la nueva gestión, pero digamos, ya hay un camino recorrido en estos 8 años que ha sido muy estable, que ha sido muy sistemático y que lo hemos ido perfeccionando de a poco, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable y también desde el punto de vista reglamentario. Le hemos ido incorporando algunas cositas, entonces ya estamos pensando. Pero bueno, la realidad es que los deportistas siguen entrenando, siguen compitiendo y nosotros hacemos un seguimiento de todos los chicos. Hoy, por distintos lugares de Sudamérica y del mundo, hay deportistas neuquinos representando a su familia, a su deporte, a su provincia y a la Argentina. Entonces, a nosotros nos llena de orgullo porque sabemos del esfuerzo que hacen todos, todo su entorno, principalmente el deportista, que está lidiando con su presupuesto. Así que nada, es nobleza obliga estar acompañándolos y fortaleciendo este programa todos los días.